Y hicieron ese reto colectivo para empezar a conocer qué hacemos y empezar a luchar por esa convivencia, esa paz, esa tolerancia, ese respeto, esa creación de oportunidades y de lucha contra la exclusión y de la pobreza, porque era una realidad de pobreza, y todo desde un cambio cultural, de mentalidad, un cambio interno, muy intrínseco en la población. Pablo Escobar no hacía acción social. Pablo Escobar lo que hacía era pagaba proyectos sociales para tener ejército detrás de él, para protegerse. Cuando él reasentó a casi 500 familias del barrio Moravia y les construyó vivienda, jamás les entregó las escrituras. Las escrituras se las entregamos 25 años después en la alcaldía nuestra a esas familias, porque él lo que hacía era apoderarse no solo de la vivienda y de la escritura, sino de las familias.